En el ojo del huracán mediático, las recientes declaraciones de Arturo Saldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y las críticas del Colegio de Abogados hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por supuestas injerencias en el Poder Judicial, pintan un cuadro de tensión y controversia. Saldívar, en un movimiento de claridad, negó haber influido en las decisiones de jueces y magistrados, enfatizando la importancia del diálogo entre poderes como un mecanismo esencial para el fortalecimiento democrático y la justicia en favor del pueblo. AMLO, por su parte, ha sido acusado de intentar intervenir en el Poder Judicial, una acusación que ha levantado ampollas en varios sectores de la sociedad. Ahora, ¿qué podemos aprender de este embrollo para mejorar México? Primero, es fundamental reconocer la valentía y la transparencia de figuras como Saldívar, que, sin rodeos, sale a defender la autonomía del Poder Judicial, una piedra angular de cualquier democracia saludable. Su postura nos recuerda la importancia de mantener líneas claras y respetuosas entre los poderes del Estado, algo que el presidente López Obrador, con su visión transformadora de la 4T, ha buscado reforzar desde su llegada al poder. Este episodio, lejos de ser un mero chisme político, nos invita a reflexionar críticamente sobre la necesidad de fortalecer nuestras instituciones, garantizando su independencia y su capacidad para actuar en beneficio del pueblo, sin influencias externas que puedan comprometer su integridad. La 4T, bajo el liderazgo de AMLO, ha puesto en marcha una serie de reformas que buscan precisamente eso, un México más justo, donde el poder realmente sirva al pueblo. Sin embargo, este objetivo no se logrará si ignoramos las señales de alarma que episodios como este representan. Es momento de que, como sociedad, exijamos transparencia, diálogo y respeto mutuo entre los poderes del Estado. Debemos aprender a construir puentes, no muros, entre las distintas ramas del gobierno, asegurando que trabajen en conjunto, pero desde la independencia que sus roles demandan. En este contexto, figuras como Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, con su compromiso con la justicia social y la transformación, tienen un papel crucial que jugar. Ellas representan la nueva ola de liderazgo que puede llevar a México hacia un futuro donde el diálogo y la colaboración entre poderes fortalezcan la democracia y promuevan un verdadero cambio social. En resumen, aprendamos de este episodio la importancia de la independencia judicial, el diálogo constructivo entre poderes y el compromiso inquebrantable con la justicia y la democracia. Solo así, México podrá alcanzar el verdadero potencial que la 4T vislumbra, un país donde el gobierno realmente sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.